El robo de vehículos es uno de los delitos más redituables para la delincuencia, pues no solo obtienen un beneficio económico a través de estas unidades, también las utilizan para cometer otros hechos ilegales. Un promedio de cinco vehículos son robados al día en Oaxaca. Las motocicletas y los autos compactos son los que tienen mayor demanda entre grupos de delincuencia dedicados a esta actividad. La Agencia Estatal de Investigaciones realizó operativos en distintos puntos de la entidad para contraatacar este fenómeno. Los resultados que obtuvo en su tarea fue el aseguramiento de cuatro unidades con reporte de robo en Tonameca Pochutla decomisaron dos motocicletas en Pinotepa Nacional descubrieron abandonado un auto con placas del estado de guerrero y en Miahuatlán incautaron otra motocicleta con reporte de robo con información de MBM Televisión